Gente de Todo Salta Noticias, nuevamente en una transmisión en vivo, me encuentro en el Papa Francisco. Nuevamente, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? No se puede, son directivas del hospital. Pero no hay ninguna valla por acá. No he ingresado ahí, ¿no? A esa valla. Estoy acá en este lugar. Ahí están los pacientes. Claro, pero no se ve, no se ve. Y si de... no hay ningún paciente, si quiero le invito a ver ahí. Por favor, pero de frente. Puede haber, ¿dónde hay un cartel que me diga que me retire este lugar? Bueno, listo. Bien, bueno, molesto por la situación que se vive acá en el Papa Francisco. ¿Por qué nos encontramos en este lugar? Porque nuevamente el Papa Francisco vuelve a hacer noticias. La semana pasada murió una señora mayor de 60 años. Antes de morir, ella había pedido a sus familiares que le traigan el celular, el anteojo, y los familiares les trajeron el celular, el anteojo y algunas prendas. Esta mujer padecía COVID-19, se había contagiado. Martín Orellana hizo público el problema que le tocó vivir. La semana pasada, su mamá falleció, murió. Él vino el viernes, sábado, domingo y lunes. Se dirigió hacia este nosocomio nuevamente para pedir las pertenencias. Las pertenencias de su madre. Él quería tener los anteojos y también el celular que es de la familia. Le negaron, no le quisieron entregar. Esta mañana estuvimos hablando con él, se tuvo que retirar por algunos trámites. Vamos a ver si podemos durante el día tener nuevamente comunicación con Martín Orellana para que nos cuenten si cuál fue la respuesta del Papa Francisco. Y no es la primera vez que está pasando esto. Hay varios casos, casi similares a lo que le tocó vivir a Martín Orellana. Que no se haga costumbre, o cuál sería el protocolo, o por qué no les quieren entregar, no digo las prendas, pero sí sus pertenencias, un celular, unos anteojos, ¿por qué no entregarlo? Tranquilamente se puede desinfectar, ¿no? Un anteojo y un celular. Y ahora ustedes vieron de cómo se acercó el seguridad. Acá yo veo que no hay ninguna valla y no he pasado la valla que está cerca del ingreso al Papa Francisco. Estaba lejos y no se ve. Lo que está pasando detrás de esas puertas. Sigue vallado por seguridad, que está bien, pero le molesta, y sobre todo al gerente de este hospital, que nosotros vengamos a viralizar, a dar a conocer lo que pasa en este lugar. ¿Por qué no les quieren entregar las pertenencias? ¿Por qué no les quieren entregar un anteojo, celular? Vuelvo a repetir, no es el primer caso. Y de seguro a ustedes que están siguiendo esta transmisión de Todo Salta Noticias, deben conocer o deben estar al tanto de algún pariente también que perdió a un ser querido por contraer COVID-19 y que también capaz que le tocó vivir esta situación que la vivió o lo está viviendo Martín Orellana. ¿Por qué se hacen quedar las pertenencias? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nuevamente el Papa Francisco, el hospital, vuelve a hacer noticias por algo negativo? Carlito Villanueva dice, ¿sabes que tenés razón? Porque cuando entregaron el celular de mi papá, borraron todos los mensajes que él mandó a nosotros. Bueno, los mensajes, nos decía Martín Orellana que
que se había comunicado, esta mujer había pedido, su mamá había pedido el celular porque se quería comunicar con sus hermanos. Bueno, ahí está, tal cual como el seguridad dijo, ¿no? Que iban a pedir la policía, presencia de la policía, y ahí pidieron seguridad. La seguridad privada de acá del nosocomio pidió presencia policial, porque estamos mostrando lo que verdaderamente pasa en el hospital Papa Francisco. Ahí está, ahí llegó el móvil de la policía. Hacemos un poco de zoom. Me dijeron que me tengo que cruzar, que tengo que estar en la vereda del frente. ¿Por qué? Acá no me está impidiendo nada. Ustedes pueden ver cómo están pasando la gente. Acá hay un cajero. Y no estoy mostrando ningún paciente, ni tampoco me estoy acercando. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Como ya les decía, de seguro que ustedes también habrán vivido lo que está viviendo Martín Orellana, de que no le quisieron entregar las pertenencias. En este caso, Martín nos comentaba, para los que recién se están conectando a Todos Alta Noticias, su mamá falleció acá, en este nosocomio, por COVID-19. Antes de fallecer, ella se quería comunicar, ella ya se estaba sintiendo delicada, se quería comunicar con sus hijos, con sus nietos. Es una mujer mayor de 60 años. Y él, o la familia, le trajo algunas prendas, el anteojo, y a la vez también un celular. Se había comunicado, estaba constantemente comunicándose con la familia. Y después, bueno, el triste desenlace de parte de que le tocó vivir a la familia Orellana. Más allá del problema de la situación que les tocó vivir por perder un ser querido por esta pandemia, están viviendo otra situación, que es que no le querían o no le quieren entregar las prendas, anteojos o las pertenencias, anteojos y el celular. Es por eso que Martín viralizó su situación y llegó a la redacción de Todos Alta Noticias para que nosotros nos hagamos presente. Cecilia Fernández dice: hacen lo que se les cante el ojete con nosotros, dice ahí. Tati Vilte también está saludando. Qué mal, qué pena, dice. Claro, aparte de la situación que le tocó vivir por perder un ser querido, no les quieren entregar una prenda o no les quieren entregar las pertenencias. Se entiende la ropa porque fue usada por personas que, o por personas que tenía COVID-19, pero un anteojo, un celular, tranquilamente lo podés desinfectar. Rubén Núñez dice: no dejan que filmen la realidad de la ineficacia. Hijo de... qué horrible la situación, que no le van a entregar hasta que revisen el celular en el hospital. No quieren que haya evidencia de nada. Qué triste que tenga respeto, aunque sea con la familia que está sufriendo, por Dios. En los hospitales, los médicos y enfermeros hacen lo que quieren con la gente, pero después hay que llamarlos héroes. Miren cómo están pasando. A mí me dijeron que me retiren. Pero ustedes ven cómo están pasando las personas de esta zona, porque no hay nada vallado. ¿Eh? ¿Cómo pasan? ¿Por qué me dijeron que me cruce a la vereda del frente? No estoy intentando ingresar al hospital Papa Francisco. Solamente quise mostrar esto. Pero bueno, en los hospitales, los medios, bueno, ya está ahí. Tengo un amigo en el hospital San Bernardo y me dijo que está lleno de casos. Saludamos también ahí a Daniel Martínez. Nosotros pasamos lo peor. Mi abuelo falleció por una enfermedad que tenía. Él estaba internado en la clínica San Roque y la doctora Carolina Ramos puso en su acta que falleció por COVID. Nosotros tenemos el hisopado donde le salió negativo. Fuimos a la clínica. Ella, para que adjunte el hisopado donde daba negativo, y ella dijo que no. No pudimos despedirnos de él ni nada. Eso también es otro problema, ¿no? Muchos están diciendo de que fallece una persona y ya los dan como que falleció por COVID-19. Más allá de que los resultados den como negativo. No le van a entregar nada. Bueno, ahí sabe que tenés razón, dice Carlito Villanueva.
Porque cuando entregaron el celular de mi papá, borraron todos los mensajes que él mandó a nosotros. Firmá, no le tengas miedo. ¿Por qué tanta molestia por que informen? Dice, tienen que entregarle las pertenencias. Manga de ineptos. Pobre, espero que le devuelvan las cosas y que se pueda hacer algo. De las pertenencias se hacen cargo los asistentes sociales. Deberían saber eso los familiares. Y atrás de esas puertas se salvan personas, señores. No hablen de lo que no saben. Es lindo denigrar si están adentro. Bueno, ahí sigue llegando comentarios. Ah, mirá, no puedo creer, dice, quédate, no te vayas. No, acá estamos para dar a conocer. Llamaron a un móvil de la policía. Se molestaron y mucho, ¿no? Ustedes vieron ahí en seguridad de acá, del nosocomio. Nunca hicimos el intento de querer pasar las vallas y estábamos lejos. Dejá de filmar a las personas que tienen el virus o algo así, me dijo. Yo no creo que las personas estén paseando por la playa de estacionamiento o hayan salido a tomar aire acá, ¿no? Es una burla lo que él dijo. Chicos, pueden averiguar cómo el ingreso por el COE. Bueno, en las pavas, ¿cómo es el ingreso por el COE? Bueno, ya vamos a estar informando. Hola, ¿todo bien con lo que haga pública la situación que están viviendo? Pero no metan a todos en la misma bolsa, ya que hay muchos trabajadores que cumplen con su trabajo y no tiene nada que ver con el tema este. Tiene que tener más control. Mi padre, antes de pasar a terapia, pedía por favor una frazada porque estaba abandonado en el hospital hasta que no lo vieron sin poder respirar, no le llevaron a terapia. Esperan hasta el último y lo dejan morir. Vamos a ver si la producción se puede comunicar con Carlito Villanueva para poder dar a conocer su testimonio y la situación que le ha tocado vivir. Qué bárbaro, dice ahí. Cecilia Fernández, deja de ver Netflix, tener en cuenta que es todo este contaminado que se puede entregar, sino más lo van a entregar, deja de agrandar las cosas. De las pertenencias se hace cargo los asistentes sociales. Capaz solo quieren sus cositas de recuerdo, un anteojo, un celular, es fácil de desinfectar. Eso es lo que estamos pensando, ¿no? Y es algo lógico. Ese hospital es un EPA. A mi nuera me dijeron que no quiso agarrar el celular, al cual ella no creía. Y cuando fueron a retirar, le entregaron un celu, ¿cómo se lo llevó? Dice, bueno, encima de la farmacia del frente te... EPA. Samuel, dice ahí Eli de Méndez, seguí filmando. Sí, estamos acá. Tienen miedo que se muestre la realidad. ¿Qué HDP que son? Fuerza mi salta querida, los sigo desde Comodoro Rivadavia. Bueno, saludamos a la gente de Comodoro Rivadavia. Muchas gracias a la gente del sur, a la gente del Chubut que siempre nos sigue, a la gente de Neuquén. Gracias por seguir la transmisión de Todo Salta Noticias. Ya estamos llegando al final. Como muchos graban videos, tienen que borrar toda la evidencia, dice ahí. Claro, que no te gusta leer. A ver, ¿qué dice? Ese hospital son asesinos, abandonan a su paciente, lo dejan morir. Yo perdí a mi tío, hoy lo dejaron morir sin ayuda. Filma, mostrá lo malo que son. Una porquería este hospital. Bueno, nosotros venimos a ver que den soluciones, que traten de que haya o que digan qué es lo que van a hacer con las pertenencias y que los familiares puedan tener tranquilidad, más allá del el momento que le está tocando vivir, ¿no? Perder un ser querido. Este muchacho perdió a su madre y bueno, él exigía o la familia exigía que le entreguen el anteojo, el celular, por recuerdos, por las fotos. Y así siguen llegando más comentarios a esta transmisión de Todo Salta Noticias. ¿Por qué no traes vos firmada adentro y ves el movimiento? Así realmente hablas con prueba. Así es, ahí adentro hay enfermeros y doctores que hacen muy bien su trabajo. No estamos diciendo que están haciendo mal su trabajo, estamos diciendo de que hay personas que están encargadas de las pertenencias que no lo están entregando a los familiares. Hola, gracias por dar la noticia. Lo que pasa en Salta, saludo, es una injusticia por una gente pobre no en el cuero para que se despide. Como Mex se murió, lo dejaron que despida a su familia. Si no te mata ahí adentro, la farmacia al frente te asesina con los precios, dice ahí. Bueno, Laura del Valle Puente dice prensa amarilla. Bueno, muchas gracias. Gracias por mostrar la realidad, aunque a muchos le moleste. Bueno, muchas gracias. Saludamos también a Raúl Oscar Altoni, que nos mira desde La Quiaca. Gracias por seguir esta transmisión de Todo Salta Noticias.
Es fácil de opinar de la salud pública cuando no se está batallando con esta enfermedad desde adentro. Estamos viendo ahí que ha llegado la policía. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros no estamos dando a conocer nada raro, ¿no? No estamos agregando nada. Hasta por televisión salió este caso. Pero bueno, la culpa no son de los policías, sino de las normativas, de la gente de arriba. Así es, hablar desde afuera sin ver el trabajo que llevan los de personal de la salud, cualquiera lo hace. Un día que estén ahí y van a ver que no es fácil. Hola, no entiendo por qué no le quieren entregar las pertenencias de su madre. Es algo especial para ellos. Otra lo pueden desinfectar con alcohol. Que devuelvan lo que son de ellos, que no sean gastos. Dice ahí otro comentario. Si tenés plata te salvas, si no tenés un peso te hacen morir y te abandonan. Bueno, vamos a ver si podemos agregar. Disculpe, de todo salta noticias. Salió un personal de seguridad a decir que no podíamos filmar, pero vemos que no hay vallado, no hay nada, ¿no? No hay ningún cartel. No estamos filmando ningún paciente por COVID-19. Lo que estamos haciendo es viralizar una noticia que tomó trascendencia. No puede declarar nada. Pero mandaron a... Claro, el seguridad me dijo que deje de filmar a personas con... Yo nunca intenté pasar esa valla, ¿no? Yo desde este... Claro, está bueno eso, eso es lo que le dije. Porque la gente también está pasando por esos lugares, cerca del vallado, para cortar, digamos, y no hacer toda la cuadra o toda la esquina, cortan por acá. Yo creo que también hay que cuidar el paso de la gente que viene a los cajeros y demás. No, yo no estoy diciendo que de la gente que está ingresando, sino de la gente que pasa. Yo tampoco no intenté ingresar, solo dar a conocer una noticia que tomó trascendencia. Mira arriba. Por eso vengo yo. A ver, ¿qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Bueno, ahí está. ¿No puede hablar? Bueno, así es. Ahí está. Vienen por eso, dice... Por las cámaras de seguridad dijeron que me venga hasta este lugar. Bueno, gente, de todo salta noticias, ya me retiro de este lugar. No sé por qué no se quejan tanto, dicen que los dejan morir y la culpa la tiene otro y que dejan bueno. Y así siguen dejando comentarios en esta transmisión de todo salta noticias. Estoy viendo que también gente con plata se está muriendo, sí. Esto no hace diferencia de clases sociales. Esta mañana te estuvimos mostrando de cómo está el centro, de que han sacado todo el vallado y que ahora se puede circular y no te van a exigir o pedir el número de documento para poder, o terminación de documento para poder ingresar al centro. Esto es todo, Salta Noticias, todas las voces. Informó Samuel Valdivieso, dando a conocer lo que verdaderamente pasa en Salta. Nosotros sí te mostramos. Ya volvemos con más transmisión en vivo. Ahora sí nos estamos dirigiendo hasta la zona del barrio Norte Grande, porque ahí se está realizando un testeo masivo. Ya volvemos con más noticias en vivo. Gracias por dejar su comentario y compartir la transmisión.